Hoy miércoles muchos empezarán las vacaciones, ¿no? Mañana jueves santo. Oh, es verdad, víspera de festivo. ¿Bradley y Uriarte qué hacen? Es bueno, no funciona también como juernes. Ah. Bueno, ya me entiendes. Pues los Bradley y Uriarte se van a Bradleyland. ¿A Bradleyland? Sí, nos vamos con los chiquis y con mis suegros y todos los Bradley allá a la madre patria, Inglaterra. ¿Qué te parece? Maravillosa, llenar el coche para ir al aeropuerto. Vamos a... ¿No? ¿Preparas muchas cosas? Hombre, pues vamos a coger ahí un coche y al final con los críos siempre tienes que ir preparado para lo que pueda pasar. O sea, no te pueden pedir... Lo que necesitas es fuerza. Hombre, pues sí. Mira, pues parece y que paciencia. Yo... paciencia. Parece que yo, sabiendo esto, voy a hacer un plato con algo que os unió y le voy a hacer un homenaje a tus suegros también. Wow. Vale, porque voy a hacer la lubina que os unió, ¿sabes? Con fish and chips, que es muy inglés. Oh. Voy a hacer una lubina crujiente, ¿vale? Bueno, y luego, como además, o sea, es que además, fíjate que I más D más I, como sé que quieres ir hacia Asia, te la voy a asificar. ¿Vale? Te voy a hacer una salsa con tamari, con tal. Yo, por un plato así, soy capaz de darme una vuelta a Euskadi en bicicleta, ¿eh? Bueno, pues has cogido el ferry hasta el ¡shum! Hasta el ¡shum! Bueno, para otro día. Venga, pues. ¿Y qué nos vas a contar hoy? ¿Qué van a aprender contigo? Pues cómo hacer una lubina crujiente con... Que quede bien. Es que las frituras son chungas, ¿eh? Bueno, pues tienen sus trucos. Primero le vamos a dar un poquito de sabor a pimentón y a lima, luego las vamos a pasar por dos harinas, una harina de garbanzo que no usamos mucho aquí, pues vale. Cosas así. Pues mirad, conmigo hoy vamos a aprender una cosa que pensaba que solo me pasaba a mí, pero a raíz de una pregunta que hemos recibido en el teléfono del programa, vamos a contestar a la incógnita de por qué cuando tomo un helado que seguro o un refresco que os vais a tomar estos días, me entra la sed automáticamente después. Por el barquillo. Ah, pues luego te lo contaré. Yo creo que sí. Nos vamos de viaje, efectivamente. Nos vamos a un sitio súper especial para todos los que hagáis rutas, en este caso por Euskadi estos días. Nos vamos con Vicky, que nos trae una parada súper apetitosa y nunca mejor dicho, en Durango. Cuéntanos, Vicky. ¿Sabéis que el bacalao puede ser tanto pescado blanco como azul? Pues sí, depende de su estado. Blanco si es fresco. Y pasa a ser azul si es en salazón, porque aumenta su cantidad de grasa. Bueno, pues como nos gusta el bacalao, sea como sea, blanco o azul, hoy vamos a estar en el restaurante Covica con Íñigo, que nos va a preparar un pedazo de receta de bacalao en Durango. Y os adelanto también que la ha presentado a concurso y ha ganado. Así que no os cuento más, ¿eh? ¡Quiero arte! Durango. Hemos estado ahí. Yes. Sí. Bueno, y en esta víspera de Semana Santa, Iñaki, a donde se ha ido, no es a Durango, es a un sitio que está cerquita, a Bilbao, con una nueva investigación de calle. Vamos, nos vamos de paseito un rato con él. ¿Te vas a alguno de estos días, Iñaki? ¿Qué? ¿Me voy a marchar? Ni marchar. Yo me quedo toda la Semana Santa montando vídeos y preparando toda la temporada de abocados hasta el verano. Bueno, para los que os marchéis, cojáis el coche, precaución y pregunta importante. ¿Qué nos llevamos dentro del coche de comer en un viaje largo? Esto es lo que vamos a preguntar hoy por Bilbo. Así que dadme unos minutos y sin reproche, ¿qué te llevas en el coche? Hasta ahora. Osondo, Iñaki. Pues mira, nosotros vamos a empezar. Como últimamente me gusta coger de aquí e ir explicando, ¿vale? Tenemos por un lado unos... La gente agradece que expliques, ¿eh? Sí, porque a veces me pongo a hablar... Me paran por la calle y me dicen... A veces veo repeticiones del programa y veo que igual han pasado 5 minutos y te estoy contando... Pues algo de que me ha pasado. Bueno, da igual. ¿Ves? Ya me estás liando. Escucha. Siempre me culpa. Tengo unos ajos asados que han estado un cuarto de hora a 200 grados en el horno. ¿Para qué? Para hacer una emulsión o tipo mayonesa, que van a ser unos puntos que luego vamos a poner al pescado crujiente. ¿Cómo vamos a hacer el pescado crujiente? En este caso, la lubina. Lo que tenemos son dos harinas, harina garbanzo y la harina que tenemos en casa siempre. Pero antes vamos a desespinar, quitar la piel a la lubina y meterla en pimentón picante, pimentón dulce y un poquito de ralladura de lima. ¿Vale? Haremos una tempura con él. O sea, es un poco tipo pescadito frito, ¿no? Sí. Con garbanzo. Sí. O fish and chips. Yo hoy es fish and chips. Ah, vale, vale. Porque es Bradley. O sea... Vale. Por otro lado, una salsa, diríamos como agridulce, ¿no? Tamari, vinagre de arroz, soja, azúcar, ketchup. Y luego vamos a hacer una picada con tomate tipo pico gallo, con cilantro para que Gary no coma. Y pues eso. Empezamos. ¿Te parece? Me parece fantástico. Venga, pues vamos a empezar por el pescado. Vamos allá. Entonces, ahora le voy a entrar al revés. Lo voy a intentar dejar con cabeza. Así. Y le entro de aquí. Sacar el lomo bien, siempre ahí bien pegado a la espina.
está fresco, duro. Pues buena expedición, ¿eh? Con los críos a Londres. Calla, calla. A tope. Yo siempre estoy... Porque vienen todos los tíos abuelos de los críos, ¿eh? Todos los hermanos de mi suegro. O sea... Sí, sí. Increíble. A tope. Que yo siempre que pienso en hacer un viaje largo, digo que el pequeño sea un poquito mayor para no tener dependencia. Claro, es que hay un momento que igual de pequeños en el cochecito los controlas, pero cuando empiezan a andar, como a mí, que, o sea, hacer viajes largos... como que me da pereza, pero luego veo a la gente que se va con los críos por ahí, mogollón de tiempo, y digo, qué poco valiente eres, González. ¿Tú crees que...? O sea, yo es que siempre tengo esa duda. Yo no sé si es una cuestión de esperar a que tengan una edad óptima o educarles ya, si puedes, en viajar, en estar en el coche, en sentarse en un tren, en... ¿Sabes? Ya. Ya, pero yo como siempre nosotros pienso... Nosotros hemos ido a Cádiz en avión. Porque fuimos el año pasado de vacaciones. Son la única vez que hemos ido con los críos. Sí. Y te digo que la mejor parte del viaje fue el avión. Ya, pero donde mejor se portaron, con diferencia. Pero yo te quiero decir, por ejemplo, yo si ahora me fuera con los míos a Londres sería como todo el rato discutiendo. Venga, yo, neneco, calla. No sé qué, todo el rato. ¿Sabes? Como, no sé. No llegaba esa pantalla del videojuego. Y igual, en dos días, no sé cómo decirte, estamos otra vez aquí porque ha sido inviable. Pero bueno, no sé, también como vamos con muchos adultos, vamos gente... Tú sabes cuándo empiezan las vacaciones de los padres, ¿no? Cuando los niños empiezan al cole, eso está así. Bueno, y cuando van a Dodalecus, ¿no? Eso es. O sea que... Bueno, fijaros, estamos hoy sacando los lomos al revés. Hemos sacado desde dentro, en vez de entrar del lateral. Así. Vamos así. Más complicado ir a la contra. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me pasa que viajar con crío... O sea, yo antes no me consideraba una persona miedosa para nada. Ni nada, ¿eh? O sea, no... A ver, hombre, dentro de lo normal, pero... Ahora con los críos soy súper miedosa. ¿Te puedes creer que ahora tengo miedo de que me rapten a un niño? En Londres, por ejemplo. Que me lo abduzcan. A mí me los van a... O sea, a no un extraterrestre, sino un... Yo lo he pensado, pero tengo claro que me los devuelven rápido. Igual me dan 50 euros. Es broma. Hay una frase que se dice, que cuando te nace un hijo hay más esquinas en casa. Ay, pensaba que me ibas a decir otra que me dijeron otro día. Me dijeron que ser padre o madre es como tener el corazón andando por la calle, sin protección. O sea, sí, para que te lo rompan en cualquier momento. Y dije, ay... No, si me vas a decir menuda chorrada, te juro que cojo y me voy, ¿eh? Ya, ese que te porque lo es la típica cosa que a ti te parece una tontería y es la verdad. Luego hay que verte a ti, ¿sabes? Que vas de guay y no eres nada guay, ¿sabes? Como tener el corazón en carne viva, me dicen ahora. ¿Por qué me atacas tan porque gratuitamente? Porque ya sé por dónde vas a ir. Si no voy por ningún lado, si el mío mola más que la casa de más esquinas. ¿Qué quiere decir el mío? Que empiezas pues a ver peligros que no. Pero si no he dicho que el tuyo no mole. Pues te estoy diciendo que no te metas con lo que te acabo de decir. ¿Qué pasada? Que eres muy de meterte con lo que yo digo. Gabriela, tienes que subir un poquito más la cuesta de la máquina de las apps esas que haces. ¿De las apps? Si no te está cansando. Me estás, ¿qué apps? Me estás churrando esta semana. Ayer, que si igual no lo pillo, que si no sé qué. Vamos allá. Vamos a deslomar y desespinar bien esta lubina. ¿Vale? Para poderla embadurnar luego con pimentón, ralladura, ¿vale? Antes de pasarlo por la tempura. Voy a pasar un poquito por agua. Pues mira, sobre qué vamos a hacer o qué va a hacer, se pregunta qué va a hacer Luz con lo que tiene en pan y con el pan. Y dice, buenas tardes, soy Luz y vivo en Irún. En casa tenemos que mirar los precios e intento aprovechar bien toda la comida. Con el pan que sobra a veces hago pan rallado, pero no me queda muy fino. Me gustaría saber cuál es la mejor manera para conseguir un pan rallado casero que parezca comprado. Muchas gracias a ustedes dos por ayudarnos tanto. Responde Superpan, o también conocido como Chema de Artepan. Gran colaborador. Apaluz, ¿qué tal? Oye, me parece muy bien que aprovechéis el pan, que a mí me parece, vamos, un sacrilegio el tirar el pan. Mira, te voy a explicar. Yo lo que hago es dejar, sobre todo tus dos pequeños, que se seque bien el pan, para que no tengan nada de humedad, que es lo importante. Y yo utilizo pues, este accesorio que tiene la y meto los trocitos y simplemente le doy la peña. Importante, como te digo, secar bien, porque si hay agua luego puedes tener problemas de moho, ¿vale? Bueno, yo creo que esto está ya. Un poquito.
importante, increíble, repito, que esté bien seco si lo vas a guardar, si no, tampoco tiene tanta importancia. Y luego, mi amor, metía también mover de punta de pan, si al quieres, horno. Lo has dejado de manera, con la hierba, con un ajo, pero bueno, pan rallado, básico, pan bueno, seco. Y luego ahí también le puedes poner ajo seco, rallado, ¿no? Para hacer como... A mí es que me encanta el pan de ajo perejil. Me encanta. Bueno, Gaby, si todos no tenemos y no hemos invertido en unas pinzas con agua, en este caso que yo quiero quitar a la piel al pescado, o sea, me ayuda a no quitar las espinas. Porque las espinas las puedo dejar. Es decir, lo que tengo que tener es un buen cuchillo y coger en el lomo del pescado. Siempre es más fácil manipular trozos de pescado más pequeños. Entonces, lo que quiero decir es que si yo meto el cuchillo donde están las espinas, aquí las noto, se lo meto un poquito antes, saco el lomo, limpio, ¿veis? Y las espinas están aquí. Esto está limpio. Salvas las espinas. Eso es. ¿Y ahora qué es lo que hago en el otro lado? Miro estas espinas que son más largas, pues lo que hago es el mínimo, 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 que es este, y me voy para el otro lado. Y no necesito usar las pinzas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que hacemos es no quitar la piel. Entonces sí necesitamos las pinzas. Cuadramos así. Fíjate. Cuadramos así. Haces sushi. Bueno, sashimi. Soy un sushi man, yo ya. Sushi man, tú eres sushi man. ¿Eh? Otra vez, nos vamos aquí. Espinas exteriores. Fuera. Y ahora cogemos el lomo a un lado. Perfecto. Ahí. Sí, bueno, pues venga, mientras avanzas con la lubina, vamos a escuchar la duda existencial que tiene Carmele de Andoain. Kaixo, bikote. Soy Carmele y soy de Andoain. En casa nos encantan los helados y tenemos siempre la nevera y recurrimos a ellos, y luego ya cuando nos vamos al pueblo de mi marido en Murcia, ni os cuento los que comemos. Lo que me resulta curioso es porque es tan refrescante y después de comerlo siempre tenemos sed. Me pasa igual con los refrescos, que refrescan pero da sed. ¿Esto me podéis explicar por qué pasa, Gaby? Es que ricasco. Bueno, la sed viene porque hay una necesidad de reponer líquidos, es decir, porque ha pasado algo que ha hecho que, pues eso, que se haya bajado la cantidad de líquido intracelular que tenemos. Entonces, esto puede ser en el contexto en el que tomamos refrescos y helados, es un contexto en el que normalmente hace calor, tenemos calor y normalmente pues podemos tener cierta ligera deshidratación ya de base. La tengamos o no, lo que ocurre sobre todo es que lo mismo que cuando consumimos un producto muy salado, como son unas patatas de bolsa, cuando consumimos un producto muy azucarado, como son el helado, aunque no nos parezca, sí que tiene azúcar, y los refrescos, pues tienen una cantidad de azúcar muy elevada, pues esta combinación de estar en un ambiente de calor que puede favorecer la deshidratación, más consumir algo que tiene una cantidad de azúcar alta, hace que esa cantidad de azúcar alta que está fuera de las células, porque la acabamos de beber o de tomar, secuestra, roba, hace que se movilice el líquido de dentro de las células afuera y se intensifique esa sensación de sed. Por eso muchas personas, y depende también del contexto, pueden notar más o menos sed cuando toman algo muy azucarado. Lo mismo que si te pones a patatas fritas tibio, pues lo mismo, tienes sed, o palomitas en el cine. Eso que pensaba que era de los barquillos. Que no. Siempre, yo nunca no, tomo barquillo. Yo siempre pido enterrina, por eso. Yo. Y luego me hago una regla de tres, ¿no? Ponme una bola más que no tomo barquillo, ¿no? En vez de una bola. Yo, para mí, la experiencia de comer helado va en cucurucho. O sea, ¿sí? Te estás perdiendo la mitad de la experiencia. Bueno, pero me como una bola más. Pero eso lo haces tú. Bueno, yo me justifico así. ¿Tú eres de al beso? ¿Cómo a peso? Al beso. Al beso no. No. Yo soy o dos bolas. ¿De qué? En cucurucho o tres en... Dos en cucurucho o tres en tarrina. O dos sabores. Vamos a ¿pero decir de sabores. Qué te pones? Pues según la hora del día. Después de comer café. A la tarde frutas. Y a la noche avellana, hay un poquito de azúcar y tal. Avellana, me gusta yogur, me gusta tratachela. Soy bastante, como mis gafas, bastante clásico. Eso. Y así. Bueno, tengo la lubina, venga. Voy a rallar un poquito de lima.
Ahí, fíjate. Y voy a echar de los dos pimentones. Así. Cogemos el uno. Yo llevo tomando el mismo helado desde que el mundo es mundo. ¿Ah, sí? Yo, toda la vida, yogur de café, o sea, helado de café. Yogur de café. Helado de café. Ha habido épocas que he tomado café y limón, que me encanta. O sea, un sabor, o sea, café con limón. Café con fresa también he tomado. Y ahora es café con avellana. Café con fresa. Duro, ¿eh? No, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. De verdad. Porque te, o sea, te apetece acidito, pero también te apetece café. Uh-huh. Y ahora vale, es avellana, vale. Con avellana. Mi favorito, de hecho, ahora es el de avellana, más que el de café. El de avellana es muy... En casa es un top, el de avellana. Venga, sal. Así, un poquito más de lima. Otra vez, un poquito de los pimentones. Este así, y pegamos. Estos venga, pues mientras se va quedando con todos los sabores y se va macerando esa lubina, nos podemos ir a Durango, que hemos dejado a Vicky, sí, a las puertas del restaurante Covica, donde nos van a enseñar su pincho de bacalao. No, o sea, me he equivocado, se dice bacalao. En Durango, el restaurante Covica lleva ya 24 años en pie. Está regentado por tres hermanos y vamos, que Íñigo, uno de ellos, nos está esperando. ¡Aurrera! Caixo, Íñigo. Muy papá, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo definirías vuestra cocina en una frase? Bueno, pues cocina vasca de autor. La cocina vasca es muy amplia, es un recetario enorme, ¿no? Entonces utilizamos todas esas recetas de toda la vida, lo utilizamos en un formato un poco más moderno, le damos toques de cocina más vanguardista, utilizamos mucho la cocina miniatura, platitos grandes en formato pequeñito, de bocado, pues nos movemos un poco en esa línea. Más de 20 años trabajando con tus hermanos, uh-huh. ¿Quién parte aquí el bacalao? Bueno, al final somos un equipo, ¿no? Al final es... Como digo, mi hermana, Gurchane, que es la cara amable, ¿no? Como digo, es la que está en sala, la que atiende a los clientes, la que hace que todo el mundo esté feliz, ¿no?, en el comedor, ¿no? Y luego ya adentro estamos yo y mi hermano Coldo. Mi hermano Coldo, al final, es el que menos sale porque no le gusta, no porque no le deje yo, ¿eh? Es porque no le gusta. Y es un poco, es muy creativo, ¿no? Al final es, tiene las ideas un poco más locas y tal, y luego entre los dos, pues, le damos forma y las llevamos un poquito al plato. No pueden decir que no son hermanos, ¿eh? Porque no. Iguales. Pues sí, Íñigo, hoy sí que vas a ser tú el peor del bacalao, ¿eh? Sí, ¿no? Por lo menos en la receta. Bueno, pues entonces me pongo a ello y empiezo ya, ¿vale? Hecho. Venga. Nosotros el día que estuvimos comimos de maravilla, súper, ¿te acuerdas? Bien, sí. Bueno, pues el plato que vamos a hacer hoy es un plato que tenemos un poco especial nosotros de bacalao, que le llamamos un bacalao, porque es un plato de bacalao para comer de un bocado. Bueno, y este plato lo presentamos para un concurso que a nosotros nos gusta mucho, que se celebra en Eibar, ¿no?, que se llama Campeón de Campeones, ¿no?, que aglutina a los campeones de provincias, y lo que se hace es un pincho que tiene que ser de bacalao. Y tuvimos la suerte de ganar el concurso, y bueno, pues siempre que ganas algo, pues es una recompensa, ¿no?, al trabajo, ¿no?, que todos trabajamos mucho, ¿no?, pero bueno, cuando recibes un premio, pues siempre te da ese subidón y esas ganas para seguir trabajando, ¿no? Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser la base del plato, ¿no?, que es la piel del bacalao, ¿vale? Esta piel está ya deshidratada y lo que haremos es freírla en abundante aceite para que sufle, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque ahí al suflar tendremos que intentar que quede lisa. Entonces la freímos, la sacamos fuera y la aplastamos un poquito para que quede lo más lisa posible. Y pasamos al bacalao, ¿vale? Un buen lomo de bacalao siempre es importante, que sea gordito. Cortamos en láminas finas y lo que hacemos es plancharlo, ¿vale? Lo planchamos bastante fuerte para que quede bien tostadito por ambos lados y luego ya lo dejamos un poquito para que repose, para que pierda un poquito de líquido. Bueno, y luego para meter un poco la guindilla que lleva el típico bacalao al pil pil, pues lo que hacemos es infusionamos la guindilla, ¿eh?, con agua, y luego aquí añadimos los polvos mágicos, ¿no?, que en este caso es el sucro, ¿vale? Lo turbizamos, con el turbio le damos un poquito para que mezcle bien, y luego con un aireador conseguimos que saque ese aire, ¿no?, esa espuma que luego colocaremos encima del bacalao. Bueno, pues ahora ya queda solo el montaje, ¿no? Lo que hacemos para el montaje es primero fijar la piel. Entonces le ponemos un puntito de mayonesa, una mayonesa que hacemos con el ajo, el típico ajo que se usa para el bacalao al pil pil, y sobre ello vamos a montar lo que es el pincho, ¿vale? Le ponemos el bacalao que ya está planchado, lo ponemos encima, le ponemos un dadito del pil pil del bacalao que ya está gelatinizado,
y le ponemos otro puntito de la mayonesa de ajo. Y luego ya para terminar el plato le falta el punto picante con la guindilla, que con la infusión que hemos hecho de la guindilla le ponemos ya el aire encima y eso conseguimos un poco más de altura, ¿no? Un poco más de verticalidad en el plato, ¿no? Que siempre da mucho juego en el visual. O sea, casi te lo comes así de bocado. Como para no ganar. Madre mía. Ya sabía yo, Íñigo, que eras tú el que partía el bacalao, ¿has visto? Sí. Sí, sí, no me queda otra. Está ahí el otro, le tengo escondido a mi hermana ahí dentro, pero bueno, sí, sí, que no se atreve. Pues bueno, pues ya habéis visto cómo hacemos aquí el pincho en el Covica, aquí en Durango. Así que bueno, Ander, Gabriela, pues ya sabéis dónde estamos y cuando queráis, ya sabéis, paséis por aquí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, lubina macerando, tenemos para hacer la salsa, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? El zumo de una naranja. Tenemos ahí vinagre de arroz, tenemos soja. Tenemos tamari, azúcar y ketchup. Esto lo tenemos que reducir y darle cuerpo a la sartén pequeñita. Vale, y por otro lado, tenemos para hacer con los tomates la cebolla roja y el cilantro y una lima, ¿no?, que hay ahí. Pues el otro pico gallo que vamos a poner encima. Luego tendríamos que hacer la tempura con el agua con gas y ya en marcha. Marcha. Qué bien. Venga, vamos allá. ¿Y tú te vas a algún lado estos días de sí, fiesta? Landas. Empieza la temporada. Bueno, empezó la temporada el 1 de marzo. ¿Sabes? Los que tenemos bungalows podemos ir antes que los que tienen caravanas. Los de las caravanas empiezan este fin de semana. Entonces nosotros ya tenemos todo preparado y nos vamos para ahí. Y si no, y si hace muy malo, pues Arantxa, que está todo cerca. Pero por aquí. Bueno, entonces, claro, para ir a las Landas vais en coche. Eso es. Bueno, pues cuéntame qué cosas y por qué dejas fuera o dentro del coche, ¿vale? Venga. Las patatas fritas. En el coche de Ainhoa sí, en el mío no. ¿Por qué? Pues porque tenemos un coche que para es destrozar como y otro para estar a gusto. Para viajar y para... Aunque ya me estoy rindiendo, ¿eh? Uno es para novios y otro para familia. Ya me estoy rindiendo porque la democracia ya no va a favor mío en casa. Yo creo que si unas patatas fritas te dan 20 minutos de silencio, pa' dentro. Yo estoy en sí, ese punto. Sí, lo que pasa es que esas patatas fritas han estado en unas manos, que esas manos de repente se expanden. Da igual, ¿y qué? O sea, nada. Vale, ¿Hay algo más valioso cuando eres padre o madre que el silencio? Yo digo no. ¿Qué prefieres, limpieza o silencio? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Tú prefieres ruido que limpieza? ¿Tú prefieres tener...? Yo prefiero tener el coche más guarro. O sea, prefiero encontrarme un chicle pegado en mi pelo que me lo han pegado por detrás que una hora y media hasta las Landas... No puedo más, ya. O sea, no te queda nada, Mariloli. Pues eso, por eso prefiero, te estoy diciendo. Sí, ya lo tengo claro. Tú no. Nunca hemos tenido ese problema. En el coche son buenos. Pues vale, pues si tus hijos son buenos, pues nada, ¿qué hacemos con las patatas? No las metemos. Venga, fuera. Para una hora no hace falta. Pan crujiente entiendo que tampoco. ¿Funda de bolas para el asiento? Con las luces de neón de tu coche te iría todo guapo. He ido al fútbol a buscar a los amigos. Tipo el Fari. He ido. Eso ya tenía mi Daytona. Eso fuera. Que he ido a buscar a... Es cómodo. Tú te has sentado encima de esto, yo en la vida. Bueno, era muy de taxista, ¿no? ¿Pero te has sentado encima de esto? En mi Daytona tenía y luego hubo otros modelos. ¿Tú te has sentado sí, encima de esto? En un Rover, sí. ¿Y qué tal? Pues sí. ¿Te hace masaje? ¿Para qué es esto? Eso es de la época del jacuzzi que me regaló mi Daytona. ¿Del Fari? Del Fari. La época de Jesús Gil. Virubí, cara virubí, cara virurá. Cada día yo te quiero más. ¿Qué? Fuera. Digo que con tus luces de neón no te va bien. Tu coche todo guapo. ¿La mascota? Mascota es mío, no. ¿Os dais cuenta que en el coche de Ander solo entra Ander, no? Venga. ¿Y tú? ¿Copiloto pasivo? Copiloto pasivo, sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir con pilotos, copilotos pasivos. ¿Qué dices? Pero si yo soy superactiva. No. ¿Yo soy superactiva? No. Ni tú ni porro, pero no. ¿Qué dices? No. Que yo soy copilota activa y muy que bien no, que te lo pasas. Que está guay, que eres pasiva, que está guay. O sea, la gente que no necesitáis... O sea, a mí me gusta esa gente que puede ir al lado y no hay que hablarle. Eso es porque hay confianza. Claro. Cuando no hay silencios incómodos es porque hay confianza. Claro, cuando metes peña que tienes que hablar,
que tú dices que tengo tendencia a meter peña en el coche, ¿no? Yo, o sea, sé por lo que me dices, ¿no? Por lo de Vitoria, que me traje a los de Irabaziarte, ¿no? Les vi ahí a los chavales, me dije, venga, ven a Barrura. Y hasta donde, bueno, que a mí me gusta esa gente que no tienes compromiso de tener que hablar, que te puedes ir. Y eso dice el porro siempre, tío, nos podemos ir a Madrid, hasta Madrid sin hablar. A mí, por ejemplo, me gusta de tu coche que siempre tienes chicle. Que solo comes chicle en mi coche, sí. Dices. Siempre tienes chicle. Venga, llamadas largas. Dientes. Esto me encanta a mí. No. Porque parece que todos los juegos son para ti. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque ¿hablar por teléfono en el coche? Anda, ¿a ti te pega llamar por teléfono en el coche, mogollón? Pero que no hago llamadas largas, no sé hablar. Hablar en general, no sabes. O sea, que no... ¿Y qué hablo? O sea, no. Pero Michael, por ejemplo, lo primero que hace cuando se sube en el coche es llamar a alguien. Aunque el trayecto sean 10 minutos, llama a alguien. Entonces tiene en favoritos a 5 personas, que somos su padre, su madre, yo y 3 amigos suyos, o 2 amigos suyos, y nos llama a todos. Entonces a veces te llama, le vas a llamar y está comunicando. Y dices, hala, pues ya la ha cogido Alejandro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no. Yo soy un poco como en el WhatsApp. O sea, arriba. Tú fuera, ¿no? Vale. Es que igual, mira qué coche te va a quedar, ¿eh? Igual me llaman y me dicen, di algo, ¿no? Vale. ¿Reggaetón? No. O sea, tengo ahora... ¿Un charlatán? Ya... Entiendo que tampoco. Un charlatán. Alguien que no calla. Vale. Mejor. Entonces, o sea, yo vamos a resumir. O sea, el coche de Ander va él y un monigote. Eso es. Ahora tengo muchas discusiones. Que el monigote eres tú. Pero bueno. O tu amigo Porru, por lo visto. O mi hijo Eneco. Pero mi hijo Eneco ahora me pone música y ya tu no me mola. Tu hijo Eneco nada. No le pega a ser monigote. No pone música. Por eso. A mí me gusta muchísimo ser copiloto. Yo creo que soy una buena copiloto, de hecho. Te lo digo, bueno, en serio, ¿eh? Pero puede ser también. Porque siempre que... Muchas veces vienes a mi coche después de haber tenido una noche ajetreada. Entonces tampoco hablamos solo yo, mucho. Solo he tenido yo la noche ajetreada, ¿no te joroba? ¿Quién? O sea, tú no. Yo más. ¿Quieres meterte en este, o sea, quieres abrir la puerta de este agujero? Porque nos metemos, ¿eh? Tengo el centralizado, cerramos. Ya, pues cerramos. Eso. Mejor que salgas de ahí, hijo. Sí. Te has ido dando cuenta según ibas hablando. No, es que me hace una gracia. ¿A ti te pega ser el típico cuando eras más joven? En plan de, no, es que tal, echar la culpa como balones fuera. O sea, no he llegado tarde porque no sé quién, pipi. Nunca he llegado tarde. Pronto, siempre. Por la mañana. Bueno, es que llegar no, pronto por que la nunca... mañana. Ah, tarde dices a de temprano. O sea, no tarde de que llegar tarde a una cita. Yo no llego tarde nunca. Si llego tarde, es raro. O sea, pero tarde de muy... Muy tarde sí llegó. Yo creo que lo que te he dicho no es tan complicado, te lo digo en serio. No, que yo nunca he tenido que poner la excusa porque... A mí siempre me han dejado salir, nunca me han puesto hora. Porque eran... Mi madre, o sea, siempre tú, decía... Tú me vas a decir que no eras... Que si la liabais no te ibas un poco como... Buah, es que no sé quién, tal... Como no, intentando nunca he tenido que hacer eso porque bulto. Mi madre se dio cuenta que un día me dejó hasta... Me dijo, sal lo que quieras. Y es el día que más pronto llegué. Entonces se dio cuenta que soy un alma libre. A mí, una de las cosas que todavía no, evidentemente, porque son pequeños, pero que voy a hacer que hacían conmigo, que conmigo funcionaba súper bien, es cuando al final te decían, mirándote a los ojos, tú sabrás. A mí ahí me rompían. Hostia, ¿qué trabajo hacían tus tú padres? Tú sabrás, ¿eh? Y yo... Tu madre una machín, ¿eh? ¿Qué machín? Las gotitas de dormir, esto de mirarte a los ojos, tú sabrás. No me voy a acordar, pero el otro día me enteré, me dijeron otra táctica que no me acuerdo ahora. Ahí había un trabajo en equipo de padre-madre. No, hombre, claro que había. Y ¡guau! Pero el otro día, no me voy a acordar, el otro día les descubrí en otra de estas y ahora no me acuerdo. No me voy a acordar. Tenía otra táctica de estas, como la de las gotas de dormir caballos y así, que nos decían. Pues yo creo que hay una faena ahí, ¿no? Porque muchas veces yo pienso, va, pues vendrán los dos juntos. Y luego analizo y digo, cuando vienen los dos juntos... ¿Dices de fiesta? Sí. El día de mañana. O el pequeño tiene suerte que puede llegar más tarde porque el mayor puede salir más, o le fastidian al mayor. Yo, como he sido siempre único, me he pillado. ¿Pero por qué tienen que volver juntos? Porque así vienen juntos. Pero, porque ¿por vives qué? Lejos. Pero tú, no, pues no esperas es a tu hermano. No, o sea, yo no sé, esas cosas pasarán, pues ¿no? No volverá cuando tiene que volver, a la hora que tiene que volver. Yo no volví a la misma hora que mi hermano, para nada. Bueno, tampoco vivías en Igueldo. O sea, tus hijos vivir. Tampoco, listo pan. Ya, pero bueno. Pero digo por mis amigos, la situación, o la gente que dice, no, pues coges el metro con tu hermano, bueno, tal, no sé qué. Ya, ¿A quién fastidiarán, al mayor o al pequeño?
Siempre se fastidian los mayores. ¿Sí? Eso es una constante universal. Uh-huh. O sea, los hijos que somos los mayores siempre tenemos la sensación de que nos lo hemos tenido que currar, salir media hora más. Siempre los mayores tenemos esa idea. Y los pequeños es como que ya llegan y entre que tus padres ya están un poco cansados de discutir y tal, yo creo que los... Pero siempre hay más fotos del... Ya sabes que hay muchas teorías, ¿no? De cómo es tu personalidad dependiendo de en qué situación familiar nazcas. Si eres el primero, el del medio o el pequeño. Hombre, está claro. Está claro. El mayor eres el tonto, que soy yo. ¿No? El que más mimos han dado, el que no sé qué. Bueno, siempre dicen eso, ¿no? Que del mayor hay muchas fotos. Eso dicen del pequeño. ¿Eh? El pequeño es el más mimado. ¿Sí? Hombre. El pequeño el de tres. El hermano pequeño siempre... El pequeño de tres. Da igual, el pequeño. De dos, ¿no? El sí, pequeño de dos también. Mira. Dicen que del primero hay mogollón de fotos, del segundo menos. Sí, pero y el normal. Tercero hizo la comunión. Yo creo que sobre el primer hijo. ¿Has pillado el chiste? Sí, sí, lo he pillado. Pues, que al mayor se le exige más. Siempre. El del mayor siempre se espera más. Vale, vale. No sé, que yo era único. Lo que no sé es porque yo no he tenido a nadie cerca, ¿qué pasa con los del medio? Los del medio son los trincadores. Porque yo creo que el del medio es el que mejor... Los del medio yo creo que son como los simpáticos, ¿que no? Los del medio son los vividores. ¿Tú crees? Sí. Yo es que no conozco. Mira, al del... ¿Tú tienes hermanos del medio? Mi hermana. Pero, bueno, ya. Pero no es un ejemplo bueno. No es lo bueno, mismo. Porque yo soy muy mayor. Pero te quiero decir, ¿cuál es la situación del medio? Pues el del medio está ahí, que ya quieren que tener pequeño, yo creo pequeño, que el del medio, ¿no? Si se lo monta bien... Es el vividor. Es el que mejor se lo monta. Claro, claro. Si se lo monta bien. Las porque... novedades las ha pagado el mayor. Exacto. Y luego la atención la tiene el pequeño, con lo cual puedes... No estás bajo vigilancia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás un poco como... ¿Ha llegado el mayor? Sí. ¿Está dormido el pequeño? Sí. ¿Y el del medio? ¿Tenemos otro? ¿El del medio dónde está? Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, sí, puede totalmente ser. Totalmente. Tú, bueno, Nagore, que también tienes muchas hermanas, ¿cuál es tu teoría de lo del hermano de los del medio? ¿Crees que hemos acertado? Dice Nagore que está en tierra de nadie, que muy eso bien. Es así. Para la siguiente cena de hermanas de Nagore le dirán, oye, Nagore, ¿quién está en tierra de nadie y tal? Así que... Bueno, a quien le pueda interesar, nuestra directora es la pequeña. O sea que... Yo ahora tengo otro y me muero. Me quedo en dos. Sí, porque ya he pasado. No ya, te, ya has cerrado no te, la fábrica. No tete, no vivero, ni no nada. Ya está. Y el día, bueno. Pues yo pienso que sería muy bonito que tú tuvieras una niña, tío. Yo creo que tu vida cambiaría. Ay, te lo no juro. Sé quién ha hecho por ahí. Gary Coyne. Sí, yo es creo como que si tú Gary. Una hija, a mí a Gary nos pegan. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tu hija sería la bomba. La bomba, ¿eh? O sea, porque sería guapísima, porque no es súper, súper guapa. Sería viva, como tu hijo pequeño, que es muy vivo. Y a ti te volvería loco, porque tú serías incapaz de decirle que no. Pero loco, y, ¿eh? Y majareta. Y va a estar todas las noches por ahí de secreta. ¡Tú! Me compraría un segundo coche que nadie sepa, ahí, con los cristales tintados, tipo FBI. Totalmente ahí. Totalmente secreta. Le pondrías un microchip a la pobre hija, la tendrías... El pita. Otro día me llama un amigo y me bueno. Dice, oye, que mi hija tal y cual y yo conocía al crío y a los padres del crío. Y me dice, pero bueno, ¿qué? Bien, estos y tal. Y digo, hostia, o sea, estamos en esa época ya. De que las hijas se ennovian, de que pedimos informes. Y digo yo, me cachis la. Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos con Iñaki a Bilbo, que se ha ido a hacer una encuesta de la suya, es una etiqueta callejera, y ha ido a preguntar, por supuesto, sobre el tema que nos toca hoy, que es, ¿qué coméis en el coche cuando viajáis? Con Ander ya sabemos que nada, hay que estar calladito y pasivo, pero cuando veis Ander os invita coche, a comer. ¿Qué coméis? Ander os invita a comer. ¿Es vuestra guantera como una nevera y el asiento del copiloto como una mesa de comedor terremoto? Bueno, hoy queremos saber qué os lleváis en el coche para comer. La calle responde. Sí, yo pues algo que no dejé mucha amiga porque al final el coche es... no hay que mancharlo. Entonces, yo qué sé, unos filipinos, algo mancha tranquilamente. Mancha el copiloto, ¿no? Sí, mancha el copiloto, yo no mancho. Bocata. ¿Ah, sí? Ah, nosotros somos de bocata. Botella de agua y bocata. Bueno, un bocadillito sí, pero nada más. Teo. Un paquete de patatas fritas. Eso sí, eso sí. Eso sí que me gusta. ¿Qué nos gusta llevarnos en el coche para comer?
Unas patatitas fritas. Anda. Y a mí me encanta. Así que estamos los dos. Pero no es mejor parar, sentarse en un área de servicio. No, bueno, pierde tiempo. Pierde tiempo. Pierde tiempo. Hay que comer en la mesa, bien sentado y con tranquilidad. Hombre, en el coche, un asiento de ahí atrás tranquilamente, nah, con un buen babero. No. Bueno, por favor. Es que es eso. Yo en el coche, o sea, para no comer... no hay más asco que abrir el coche y que huela a chetos. Ya, pero yo para comer no suelo llevar, pero para beber siempre. Ay, yo aguas en todas las puertas llevo, para invitados y todo. Cuando sí, venís sí, en mi coche os pongo agua. Impresionante. Vaya con gorrilla. ¿Somos de llevar comida en el coche? Pues mira, la verdad que yo no, porque suelo hacer viajes cortitos de una hora. No somos como los americanos, que ellos comen de todo, patatas fritas, ya, la hamburguesa... Todo. Hacen un picnic dentro del coche. Esto va a llegar, ¿eh? Mira, siempre en el coche hay que tener unas cosas, que son sillas y una mesa portátil. Siempre. Por si acaso. Entonces, te lo llevas a un parking y ahí tranquilamente estás con música del coche, te pones ahí en tu mesita... Muy bien todo, está muy bien. Tengo la bandejita... Me pongo bien, pongo mi tupper, mi bebida, sí. ¿Eh? O pido comida para llevar y me la llevo. Bajar ventanilla y te dejan ahí todo. Sí, nos pasó una vez un atasco, los famosos atascos Bilbao-Castro y tal, y yo llevaba la cena, íbamos al camping de Oriñón. Oye, aparcamos en un ladito, sacamos la tartera, la tortilla... Tranquilamente. No sé, y la gente nos miraba con una envidia... ¡Pa'lante, no! ¡Pa'lante! Nos miraba con una envidia de la pera. Nos ha tocado un buen atasco de 6 horas y tuvimos que comer y beber en el coche. ¿Dónde vais mañana? Nos quedamos en casa. Pues mejor sitio. Manta, palomitas... ¿Que haga malo? Para que haga malo. Conclusión, sí somos de comer en el coche, pero tampoco un gran derroche. Precaución en la carretera y os queremos a todos de vuelta. Hasta la próxima. Bueno, Gaby... Pues ya sabemos, el que quiera montar en el coche ya tiene ahí los menús y lo que haga falta. Venga, tenemos el tomate, la cebolla, pizca de sal, el cilantro y lima. Ahí. Esto va a ir por encima del pescado. Tenemos ya también... Vamos a darle así. Así. Tenemos la salsa reduciendo. Que huele como tipo barbacoa, huele. Vamos a limpiar un poco esto, ¿vale? Y vamos a hacer la tempura para poder ir friendo. Pero mientras tanto, voy a coger girasol porque no me interesa darle mucho sabor a esta fritura, que ya tiene pimentón y todo. Ahí, girasol. Así. Y ahora nos vamos. Eso es lo que me acuerdo mucho de... Porque nosotros, cuando yo era pequeña, viajábamos hasta el sur en coche. 9 y 10 horas en coche, Que ahora lo pienso y digo, ¿mis padres? Hay que estar 10 horas en un coche. Es que no me interesa. Con dos enanos. Y sin comer boni y tigretón. No, y no había. Rosa. Calla, no había tablets. O sea, y me acuerdo que. Bueno, y yo me acuerdo de la Mía Kamsa. Perdona, y para. Radiocassette con todo el boli. Apuntado. Nosotros teníamos un coche heredado de mi abuelo, que en esa época era super trooper, porque tenía CDs. CDs. Y podías meter 6 CDs. En el maletero tenía una disquetera de 6 CDs. Yo me he ido en un Seat Ritmo, que igual ni has conocido eso, hasta Menorca, con los cassettes de los pitufos. Pitufaré, pitufarás. ¿Vale? ¿Eh? Y cuando les tocaba a los mayores, Cecilia. Cecilia, me encantaba. Cecilia. Un ramito de violetas, qué bonito. Eso era. Tú... Para rebobinar pasaba mucho tiempo. Sí. Entonces, mientras ponían Cecilia, los críos estábamos con bolis ahí dándoles a la... Totalmente. Pero yo, después de eso, ya en estos viajes que te digo, íbamos con CDs. Y era como... Yo me sentía que íbamos en una aeronave, porque teníamos CDs y no había... O sea, podíamos meter lo que quisiera. Podían no parar los aitas hasta... Entonces, cada uno elegía un CD y a nosotros nos dejaban elegir dos. Y yo siempre elegía los grandes éxitos de Nino Bravo, tío. Que era un CD doble o cuádruple, que era como beige y salía la cara de Nino Bravo. Todas. Yo pedí en unos Olenchers una grabadora de CDs. O sea, me hacían mis CDs varios. De acuerdo. ¿Y cómo era cuando ibas a grabar de la radio? Que te hablaba el locutor y decías... No. Terrible, terrible. Es que esta... O sea, tus hijos y los míos no han conocido eso, ¿eh? No, ni tú y yo. O sea, somos de épocas diferentes. ¿Qué? Que yo era del cassette y tú del CD. Yo también tenía cassette. Que este coche era porque era
como súper moderno para la época. Era como ir en una nave espacial, que es lo que te acabo de decir, pero yo CDs, claro que tenía CDs. Si tenía... Casetes, dices. Cassettes. Y luego me acuerdo, yo viví la época, que eso me pareció también como un salto de la pera, cuando podías ya llevar el Discman en la mochila, porque no saltaban las canciones. Tenía anti-bumping. ¿Te acuerdas de eso? No tuve Discman. Era el Wallman y luego el Discman, pero Wallman, el Discman sí. Para escucharlo lo tenías que poner en una superficie plana. Entonces claro, o ibas por la calle así, como si llevaras una pizza en la mano, o no podías escuchar. ¿No te acuerdas? ¿Y los plumíferos Chevignon con el pato? ¿De cuero y ahora no están cuero? De moda otra vez. ¿Otra vez? Sí. Bueno, fíjate, esto también, si lo sacamos y se enfría un poco, va a coger cuerpo. Por otro lado, la tempura, ya sabemos. También podemos enharinar un poquito el pescado para que se pegue bien la tempura. Probamos si está. Acabo de acordar de una cosa, Ander. Sí. Te vendría súper bien este gachet ahora mismo. Ahora mismo no, después, para comerte este plato. ¿Usarías este invento? Es real. Se trata de un tenedor y dosificador de salsas creado por Tommy, la marca suiza de mayonesas. Un accesorio que se acopla a los tubos de salsa de la marca y permite dosificar la cantidad que se desea con solo apretar. Es un invento divertido que facilita el consumo de mayonesa. Y además es reutilizable. Solo lavar y listo, para otro tubo de salsa. Pero se lanzó en una edición limitada de 1000 unidades en Suiza y Alemania y es algo absolutamente innecesario, pero necesario, como rezaba su eslogan. ¿Es una locura o una genialidad? Qué bueno. Hombre, para los amantes de las salsas no está nada mal, ¿eh? Está guay. Dame el tenedor de salsa rosa, dame el tenedor de no sé qué. Ah, pensaba que me habías pedido. Bueno, friendo, bye. Vamos allá. Vamos a volver con la mayonesa de ajo hecha. Fácil, una yema, vinagre, aceite de girasol, si queréis 0,4, y la pulpa de los ajos asados. Vale, y con la fritura hecha y será solo emplatar. Bye. Metemos así. Vamos, escurrimos el exceso y a freír. Está bueno. Bueno, situación. El pico gallo, la salsa agridulce, el pescado en tempura y la mayonesa de ajo asado. Espera, antes de que te pongas a montar, vamos a hablar de algo importante. Ya que hemos hablado de mayonesas varias veces... Y de coche. Pues sí, pues sí, pues sí tiene que ver. Yo creo que de esto sabes tú también mucho, que es de la salmonela. Los capós del coche, qué peligrosos son las temperaturas. ¿Por qué es importante? ¿La salmonela qué es? La salmonela es una bacteria que, tiene son diferentes subtipos y tal y cual, pero bueno, el problema de la salmonela viene que está muy presente en los intestinos de muchos animales. Particularmente de uno en concreto que pone huevos, que es la gallina. Entonces, como las gallinas ponen huevos por el mismo sitio por el que hacen sus necesidades, pues muchas veces estos huevos están contaminados. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo casco un huevo y ese huevo tiene salmonela y luego no le pasa un método de cocción porque la cocción mata a esa salmonela, lo que va a hacer es que prolifere de manera, por ejemplo, una mayonesa que no ha pasado por cocción, que prolifere. Una tortilla entonces, poco hecha. Exactamente. Entonces, es un riesgo alimentario. Por eso, muchas veces, cuando hacemos preparaciones que llevan huevo crudo, lo que es muy interesante es que se consuman rápido y que mantengan, o sea, que se mantengan en frío. Entonces, lo que decías tú, llevar una ensaladilla rusa en el coche... Una tortilla a la playa... Bueno, una tortilla a la playa, pues desde luego que no es para nada seguro. Tiene su peligro. Exacto. Vale, vamos a hacerle la salsa. Luego ya pondremos si eso, si queremos, más para untar, no untar, ¿vale? Pero ahora por darle un toque diferente, ¿eh? Ahora lo que ponemos son los más bonitos, como así, ¿no? Qué cosa más artística, ¿no? Claro. Así... A ver, un pico de gallo encima, ¿no? Oye, si en Durango, punta de mayonesa. Eso es, si en Durango hacen esas cosas, pues en abocados también. ¿Qué cosa también, más? Esto es como un pique, ¿no? Así. Es que son casi de bocado, yo me lo imagino, moviendo abajo, para adentro. Para los que habéis venido tarde, que no son nuggets de ningún sitio de comida rápida. No, bueno. Que esto es la lubina del amor. Lubina... Crunch con mayonesa de ajo asado. Eso es. Día antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. O sea, ya os dais cuenta también que según cómo cortemos el pescado, es de bocado. Que si no, pues de ración. ¿Esto es para tocar el botón? ¿El timbre? Yo, a ver, tiene muy buena pinta. A ver dónde lo vamos a meter. Es algo diferente, ¿no? Pero a ver dónde lo vamos a meter, Ander. Porque tenemos... Bueno, en entrantes...
¿no? Puede ser un entrante bueno. Sí. Venga, lo metemos en de entrante. Tenemos crema de garbanzo con foie, croquetes de changurri y ensalada de bacalao con ajo blanco. Tenemos dos merluzas. Pero el segundo esto no. ¿No? Entrante, picoteo, vale, ¿no? Vale, vale. Lubina crujiente, venga. Lubina crujiente, pues venga. Va para adelante. Lubina crujiente con mayonesa. Al menú a bocados. Que se va. Ahí. Y ahí. Un poquito de alegría. Buenísimo. ¡Hala! Esto es la... Muy bien. Pues ya estaría, ¿no? Ah, yo decía, ¿dónde está el pico gallo? Dame, que vamos. Ah, vas a probar. Está muy bonito, ¿eh? Gary, a ver si sacas bonito, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga! Bueno, pues nada, pasadlo súper, súper bien. Si os vais, si no os vais, si tenéis día de descanso, pues descansad. Y si no, pues mucho ánimo. Os dejamos con la programación que os tiene preparada la cadena para mañana. Nosotros volvemos el martes. Después de andar en bici. ¿Eh? ¡Ay! ¡Cabos! ¡See you! ¡See you!